María Soledad García Oliva, presidenta de la patronal guadalajareña, reconoció la incidencia que para nuestra provincia va a tener la entrada en vigor de los nuevos aranceles aplicados por Estados Unidos. Una preocupación importante para todo el sector empresarial, lógicamente de Castilla-La Mancha, que es la que nos afecta, y también de toda España. Lógicamente los empresarios tomarán medidas para poder acometer esto a otros mercados y también el gobierno estará ahora mismo trabajando para poder apoyar y minimizar esos efectos de los aranceles. A nivel personal, por lo que se refiere a su propia empresa muy exportadora, reconoció que hay sectores a los que estos aranceles les puede suponer una oportunidad. Justamente el mercado americano, nuestro nuevo mercado de referencia, pero lógicamente en nuestro sector ahora mismo los aranceles no se dan una oportunidad. Con los aranceles que Estados Unidos ha puesto también a los productos de China, de Asia fundamentalmente, los compradores americanos están buscando alternativas europeas y entonces realmente es una oportunidad. Es decir, que hay en unos sectores que es una oportunidad y en otras realmente es un problema.